No estábamos muy bien en ese momento. No nos daba la cara, mi hermano no lo agredió en ese momento físicamente, todo fue atrás de un carro y nos seguía amenazando, amenazando. Se metieron a las instalaciones y al cabo de 3-4 minutos exagerado hubo un arribo de 5 patrullas de policías municipales. Todas estas llevaban 3-4 elementos de seguridad. Se bajan, nos abordan y nos piden que les indiquemos cuál es que está sucediendo. Mi hermano le dice, ok, si me brindas el apoyo con mucho gusto. Dice, claro que sí, acompáñame. Lo llevan al lugar en donde están estos niños y ¿qué pasa? Que los sacan, los custodian y los dejan, prácticamente les hacen una valla para que comiencen la agresión nuevamente. A lo que nosotros regresamos y les pedimos que por favor ya los retiren porque ya estaban alcoholizados, uno de ellos drogado, y por favor los retiraran. No lo hicieron, uno de ellos ya en su mal viaje, en su enojo, agrede a uno de mis amigos ya feo, o sea, lo golpea, el siguiente niño lo patea y es cuando mi hermano ya reacciona a la agresión porque los policías no actuaron en ese momento, reacciona a la agresión y cuando los policías se dan cuenta de eso, sacan el gas pimienta, el gas lacrimógeno y lo rocean completamente en la cara, en los ojos a mi hermano y a un amigo que estaba ahí. Mi amigo lo que intentaba hacer era separarlos a ellos. Lo golpean, lo tiran al piso los policías y comienzan a hacerle una valla. Y llego yo, pues yo ya estaba espantada, la verdad estaba atemorizada. Llego y digo, ya déjalo, ¿no? Por favor. Porque yo lo vi, pues ya tirado, lo tenía con la rodilla, en el cuello, muy mal. ¿Y qué pasa? Que los policías en ese momento arremeten en contra mía, me avientan, me dicen, tú cállate, contrólate. Llega una más, un elemento más, me agarra y me dice, cálmate o te van a pegar. Aquí no miren si es hombre o es mujer y te tengo que esposar. Dije, pero ¿por qué no estoy haciendo nada? Porque siento mucho. En ese momento, frente a todos, me ponen las esposas, me dicen, ¿es tu hermano el que está ahí enfrente? Refiriéndose a mi amigo, le dije, sí. Me dijo, ok, pues mira, lo levantan, lo esposan, lo cargan, lo avientan a una camioneta y me dicen, y tú también te vas para allá. Me caminamos. Buscaban una camioneta en donde subirme, me llevaron a una hasta el final y le gritan, aviéntala. Pues yo me dirigí a esta persona y dije, no, o sea, por favor, no. Me dice, pues, sí. Entonces le dije, por favor, pues ayúdame, ¿no? Me dice, ok, me suben a esta camioneta, pero no había seguridad, no, yo no podía agarrar, yo no esposada, y no suben la batea de la camioneta, o sea, la dejan abierta y se arrancan a una.